¿Qué tal siempre? Las navidades? ¿Cómo han ido? Increíbles. Increíbles. ¿Eh? Increíbles. Madre mía, qué nada. Me las he tomado con unas ganas este año, ¿no? Pero, uy. A mí me han pasado. Uy. Me han pasado volando, no me he enterado. ¿No me he enterado? Sí. Es que no me he enterado. Vino Broncano a comer a casa. ¿A vino, sí? Sí. Viene cada Navidad, ¿no? El 22. Sí. El día 22 vino. Bien, un poco comerá, porque con el cuerpo que tiene. No. ¿Qué dices? Sí. No, no, si estaba con mi mujer. ¿Está Broncano con tu mujer? No, estaba yo con mi mujer. Estábamos hablando de cuál era el menú. Sí, sí. Y le dije yo, le dije, antes de que viniera. Ya. O sea, antes del 22. Sí. Dije, ¿y qué vamos a...? El 14 o así, ¿no? Sí. Sí. Digo, ¿qué vamos a preparar para comer? Digo, yo qué sé, cualquier cosa, que es el 22. O sea, no es el 24 ni el 25, una comida normal. Sí. Y me dice, oye, pero es que come, Broncano. Ya. Con lo delgado que es, sí. Le mete fuerte. Es el típico que come lo que quiere y no se engorda. Se queda, ¿no?, como con hambre. ¿Qué hostia tiene? ¿Qué hostia tiene esa gente? Yo creo que es porque hace mucho el amor. Ya, sí, claro, claro. Sí, en serio, creo que... Quema mucho, ¿no? Creo que el esto que voy a decir igual es un poco feo. Sí, bueno, más en Navidad, pero bueno, tira, tira. Pero creo que el pene de Broncano casi nunca se seca. Ya, vamos. ¡Madre mía! Oh, oh, oh. Es una imagen que no quería tener en mi cabeza. Oh. En tu cabeza ni en ninguna parte. Oye,